Les queda, tapa el portero Blandón y el rebote es tomado por Rodrigo López. Ya en ese momento América se vio mucho más tranquilo, nunca se complicó el pase a la gran final. Vean con tecnología cómo Esqueda recibe, gira, se quita la marca, gana en el espacio, luego sale el defensa, sale el arquero, López acompaña, está en la expectativa y la define. Al minuto 7, una jugada controvertida, pero sí hay mano, vea usted. Villagra la peina y controla Castillo con la mano, define al fondo, pero hay una mano. Apenitas, pero sí, no es precisamente el hombro, es un poquito el bíceps, así que hay elementos para invalidar esta acción. Al minuto 13, ataque el América, tiro libre que cobra Mosqueda, cierran cuatro americanistas, pero ninguno hace contacto y controla a Blandón. Minuto 16, aquí se acabó el partido. Expulsión para Villagra por este manotazo sobre Villa. Un poquito rigorista la decisión del árbitro chileno Rubén Selma, pero desde luego hay contacto. Minuto 23, centro de Silva. Esqueda no puede rematar, despeja la defensa, le queda Argüello y su disparo se va arriba. Vamos al minuto 28, otro ataque de los americanistas, tiro de esquina. No hay rechazo defensivo, Rodrigo López controla, la deja en Argüello que tiene otra. Es la oportunidad de probar la pólvora. Minuto 36, túnel y centro de Oscar Rojas. Sale rebotado, Silva la prende, atención, ahí como viene y pasa cerca simplemente. Minuto 41, ataque el América, el centro de El More. Ven a Rodrigo López, quiere sorprender con un remate de primera intención, buscando tomar mal parado a Blandón, la pelota se va arriba. Minuto 42, el cambio de juego de Germán Villa, recentro de primera de Jesús Mosqueda, alcanza a desviar Blandón y vean cómo Andrés Salinas casi la mete en su propio marco. Todavía Esqueda cruza demasiado. Segundo tiempo, mientras vemos la repetición, el América va a atracar nuevamente en buen puerto, sorteando la participación en la Sudamericana, donde ya está en la final, y va por la repesca. Centro de Castro, remate de Rodrigo López, arriba. No la pudo picar, nunca la pudo bajar, debió haber hecho otra cosa. Ataca Millonarios, siciliano en el tiro libre, desvía Castro y Guillermo Ochoa la manda, tiro de esquina para variar, grandes intervenciones. Minuto 50, Marcelo Tejera, cabezazo de siciliano, para donde Ochoa, todavía Mosqueda intenta el disparo que se va por encima, este es de los Millonarios. Minuto 51, ataca América, Esqueda deja completamente solo a López, pero su cabezazo va a las manos de Eduardo Blandón. Minuto 56, Mosqueda toma el balón, se quita un defensa y dispara de media distancia por un lado. Del otro lado había un Mosquera, como ya le relaté. Minuto 61, ataca América, centro de Rojas. A primer palo aparece Rodrigo López, arriba. No tuvo la efectividad necesaria, pero fue el hombre del partido. Minuto 64, combinación Argüello López, Mosqueda dispara y atrás está Blandón. Minuto 74. López la baja para el More, rechazo defensivo y Mosqueda, Jesús la prende de izquierda, controla Blandón. Minuto 78, la puntilla, tiro de Castro, así tiro centro, escupe el Blandón, rechaza Mosqueda y de ahí mismo nace la jugada, centro pasado de Castro, atención, Castromán la baja de cabeza para Rodrigo López que controla y define de media vuelta. Y era un gordo 5x2 de los americanistas que van a jugar el partido de la gran final entre el 28 y 29 de noviembre en el Estadio Azteca. Y la vuelta será el 5 de diciembre en Argentina. Mañana el Arsenal contra el River, están 0-0. El primer juego sería ida de semifinales de la liguilla y el partido definitivo sería la final de la ida. Aquí está Castromán, el balón va cerrando y el arquero Blandón manda tiro de esquina, minuto 80 al 86. Mosqueda intenta sorprender a Blandón, vean, sabe dónde está, pero la pelota es floja y desviada. A dos minutos del final ataca Millonarios, mal despeje de Oscar Rojas, Quintero le pega como viene, balón que se va a un lado. Se acabó, silbatazo final del chileno Rubén Selma y América está en la gran final de la Copa Sudamericana buscando que el título se quede de este lado porque el actual campeón es el Pachuca. Ah, tratamos de que no nos pase lo que nos pasó contra Pachuca, donde tenemos una buena diferencia y se nos vinieron un poco arriba. Hoy creo que estuvimos más concentrados y hicimos un gran partido tanto allá en Colombia como hoy acá. La comisión disciplinaria ratificó el veto al Estadio Hidalgo tras las agresiones al cuerpo arbitral al término del partido contra Pumas.